están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este look. No sé cómo llamarle. Tengo una vela en los dientes. Es algo como burgundy, rojito, algo por el estilo. Le doy los créditos a Alice Goldway, que creo que es Goldway. No quiero estar diciendo mal su nombre. Alice, si lo dije mal, perdón. Dio una masterclass para Milani aquí en Monterrey. Hizo un look que quise recrearlo, pero al momento de ir como que avanzando, pues le fui metiendo mis colores y mi feeling, diferente glitter. Entonces, pues fue una inspiración en su look. Nos seguimos pegando a los colores del otoño porque seguimos en esta temporada y hay demasiadas opciones. Entonces, esta es una más de ella con colores rojitos, burgundy, naranjitos, que podemos ir combinando y aplicando diferente manera y se nos ve diferente. Antes de despedirme, quiero mandarle saludos a Elena Zamarrón y a Jennifer Edillín, que me pidieron que les mandara saludos. Ahora sí, ya los dejo con este video, espero que lo disfruten. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan, seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Si quieres ver algo en específico, ponme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal, y si te gusta este video, dale un like, una manita arriba y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¿Ready? Vamos a empezar. Vamos a aplicar primer de Bisú en los ojos. Este ya está echado a perder, que no sabía. Está un poquito pastosito ya y batallé para difuminar. Y sí, ya sé que ya chole con mi paletita de Jaclyn Hill, pero es la que tengo. Vamos a usar este colorcito para sellar porque perdí la hojita de los colores. Vamos a aplicar un poquito de cinta scotch para marcar esa línea, ya que no vamos a usar delineador. De transición vamos a usar este amarillito mostacita con una brochita así esponjadita, grandecita. Después con uno un poquito más compacto usamos este rojito para pasar por la misma zona donde hicimos la transición sin cubrir totalmente ese color para que se vaya viendo como esa difuminadita. Después con una brochita un poquito más compacta usamos este rojito más oscuro y pasamos nuevamente por el mismo lugar. Siempre vamos a pasar por toda la cuenca y enfocándonos también en esquina exterior y exterior de nuestro párpado. Con una brochita sin color difuminamos todo para que no haya líneas gruesas. Y con una brochita bien pequeñita usamos este cafecito para dar profundidad y acentuar esos colores como rojitos, marrones, burgundy que estamos usando. Difuminamos todo para hacer un mismo tono, como una misma transición. Y con el dedito tomamos este rojito metálico y lo aplicamos en todo nuestro párpado móvil. Esto va a ser nuestra base para nuestro glitter. Siempre hay que difuminar para que todo esté como uniforme. Vamos a aplicar polvo traslúcido de Kegel Habibe en la parte de abajo de nuestros ojos para limpiar cualquier fallout. Y este es un truquito. Agarramos vaselina con el dedito, solo lo que nuestra yema tome, y eso va a hacer que nuestro glitter se selle. Este glitter es de Bisú y lo aplicamos a golpecitos en todo nuestro párpado móvil. Hay que evitar la cuenca para no hacer algún despapay. Si tenemos algún exceso, lo limpiamos con una brochita sin color. Vamos a fijar este glitter con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Hay que esperar un poquito con los ojos cerrados. Eliminamos la cinta y eliminamos nuestro polvo traslúcido y cualquier fallout del glitter que hayamos tenido. Y vamos a hacer la línea inferior de nuestras pestañas. Aplicamos primero este amarillito, después este rojito por toda la línea de nuestras pestañas. Aquí hay una nube tapándome la luz. Por último, agarramos el cafecito y lo aplicamos solo en la esquina exterior. Difuminamos con una brochita fluffy y alargamos un poquito nuestra sombra. Para luz de ceja y lagrimal usamos este colorcito nacaradito. Ya que se vaya la nube. Aplicamos rímel de jalea real de Kegel Habibe en nuestras pestañitas. Y yo ya apliqué mis pestañas postizas, que son las Double Up de Ardell. Para labios vamos a delinear con Kegel Habibe Burgundy.
Y después vamos a utilizar este labial metálico de Diamond Beauty en el tono Metallic Passion para rellenar nuestros labios. Fijamos todo nuestro maquillaje con fijador de maquillaje de Diamond Beauty y este es nuestro look de hoy. La verdad estoy súper contenta con el resultado, me gustó muchísimo tener todo mi párpado lleno de glitter. Si llegan a recrear este look o se inspiran en él, no olviden mandarme una fotito a mis redes sociales. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye bye.